Bienvenidos al canal Saiyans, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy en este vídeo vamos a hablar del Project Z, las próximas noticias, las próximas novedades, porque es que me preguntáis acerca de este videojuego. Y atención, ¿cuándo sale la revista V-Jump? ¿Cuándo más o menos se va a filtrar información de la V-Jump, del nuevo DLC de Xenoverse 2? Pues todo esto aquí, hoy en este vídeo. Y me he venido a esta pantalla, a este mapa, para enseñaros algo que tiene que ver con el siguiente DLC, con la nueva etapa de Dragon Ball Xenoverse 2. Mi nombre es Mark, bienvenidos al canal, deja tu pulgar hacia arriba, deja tu like y empezamos con el vídeo porque hoy viene cargado de novedades. Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, Saiyans, antes de nada he perdido mi silla. Mi novia se ha adueñado de la silla gamer. Y es que estamos jugando por las noches en Fortnite y me lo estoy pasando genial. En la descripción tenéis el link de mi canal de Twitch, donde podéis ir a seguirme y jugar con nosotros partidas al Fortnite completando desafíos. Eso por una parte. Por otra, ¿por qué me he venido aquí? Mark, ¿qué pasa con el Project Z? Mark, ¿cuál va a ser el nombre del Project Z? Pues bueno, todo eso lo vamos a solucionar aquí en un gameplay bastante intenso. Vamos a luchar contra Freezer, que está a la venta de Freezer. Y por supuesto vamos a abrir un pack de sobres hoy, ¿vale? Vamos a abrir un pack de sobres que creo que me van a venir bastante bien. Y lo primero, hablar con la Kaioshin. ¿Por qué os he traído aquí? ¿Cuándo sale la V-Jump? Pues vamos por lo primero, ¿vale? Cuando hablas con la Kaioshin te sale esto: oye, Trunks, ¿saldrá pronto la última versión de lo que tú ya sabes? Mensaje. Al principio se creía que era un Xenoverse 3 o algo, pero al parecer esto tiene que ver con la nueva etapa de Dragon Ball Xenoverse 2. Este diálogo tiene que ver con su nueva etapa, ¿vale? En la nueva etapa nos pueden meter algo de historia. Pues podría ser que metiesen historia del torneo de poder o de Dragon Ball Super Broly. Aún no está clara esa parte, pero bueno, la Kaioshin del tiempo aquí nos lo señala, aquí nos lo dice. Oye, Trunks, ¿saldrá la última versión de lo que tú ya sabes? Ah, eres tú, por un momento creí que eras Trunks. La Corporación Cápsula todavía no ha lanzado su nuevo producto. Ya lleva un tiempo esperándolo. Esto podría ser un poquito de historia o, básicamente, la publicación, que todo apunta a ello, del modo foto, ¿vale? Del nuevo artilugio de Cápsula Corporation. Parece ser que introducirían el modo foto, pues bueno, pues como un producto, como hicieron con el modo Héroe Coliseo, ¿no? Que lo introdujeron, Bulma estaba ahí hablando del producto, de tal y cual. Pues con el modo foto podría pasar lo mismo o nos esperamos algo nuevo, algo novedoso en la nueva etapa. Recordamos que la nueva etapa va a captar jugadores nuevos para Dragon Ball Xenoverse 2. No sé qué pretenden con esto, pero entre ellos se va a meter en la nueva etapa el arreglo del online, el modo foto y muchísimas cosas más. Ya han confirmado nuevos DLCs, por tanto, esto nos dice la Kaioshin. La Corporación Cápsula todavía no ha lanzado su nuevo producto. Ya lleva un tiempo esperándolo. Y con un tiempo quiero decir unos 100 años. Sí que es verdad que hace bastante que no conocemos noticias de esto, ¿no? ¿Que no es tanto tiempo? ¿Seguro? Esto es lo que nos dice la Kaioshin. Podéis ir en vuestro juego a comprobarlo, a verlo. Quiero dar información válida en este gameplay. Por tanto, esto es algo nuevo, esto es algo novedoso y algo que quería enseñaros a ustedes, ¿no? Porque creo que merece la pena que sepáis toda la información. Bien, vamos con lo siguiente. Ya sabéis que hay una revista en Japón. Antes voy a buscar a los soldados de Freezer, en especial a Freezer, porque este evento no sé qué es lo que da, pero lleva un montón de días. No da nada en especial, creo que me da STP por lo que he podido ver, ¿vale? Pero bueno, no sé con exactitud qué es lo que da. ¡Madre mía! ¡Ah! El sueño. Bien, voy a buscar a Freezer porque ha salido de su lamentable cueva y no puedo seguir el vídeo si no me lo encuentro. Rayón, Raspberry, Apule. Bueno, pero ¿y Freezer dónde está? Heizen, Abel. Freezer, me parece muy lamentable, que no estés por aquí. Me parece muy lamentable, ahí está Freezer. Bien, pues ya sabéis que han anunciado un nuevo videojuego de Dragon Ball. En este caso el Dragon Ball Project Z. Un proyecto que vimos en un tráiler que va a desarrollar CyberConnect 22 o CyberConnect 2. No me acuerdo cómo era el nombre exacto de la compañía. Y que trata de la aventura, un RPG de la aventura de Son Goku, ¿vale? Esto ya se filtró hace mucho tiempo. Y es una empresa nueva. Sabemos también que el día 5 de abril sale el Dragon Ball Project Z. El Dragon Ball
Super Dragon Ball Heroes World Mission, ¿vale? Para PC y para Switch. Y vamos a jugarlo aquí en el canal, así que espero que lo apoyéis a tope. Y que el viernes, creo, o el sábado, el día 15, no sé qué día será el día 15, pero sale el One Piece, ¿vale? Que también lo jugaremos aquí, lo jugaremos en directo, le estaremos dando caña al One Piece, ¿vale? Y le daremos bastante cañita, ¿no? A lo que es el One Piece, porque es una experiencia nueva. Y espero que no sea como el Naruto, que nos valió verga, por así decirlo. Me gustaría deciros un par de cosas y eso la revista V-Jump, ¿vale? La revista V-Jump es donde se filtran todas las novedades de todos los videojuegos de Dragon Ball. Se espera que la revista V-Jump se diga algo del Xenoverse 2. Y se espera, por supuesto, que se hable del Project Z, aunque sea poquito. Y se espera también que se hable del Super Dragon Ball Heroes World Mission, aunque toda la información del Super Dragon Ball Heroes World Mission ya ha salido, toda la que tenía que salir antes del lanzamiento del videojuego. Y os estoy hablando, por supuesto, de videojuegos de Dragon Ball, ¿vale? Se espera, pues bueno, pues aparte del modo foto, algún personaje, destapar algún personaje, ¿vale? Del DLC que va a venir con la actualización gratuita. Ya sabéis que eran comandáis, siempre sacando DLC y una actualización gratuita. No veremos más en profundidad del modo foto, porque ya en el evento sacaron capturas del modo foto. Ya directamente pasaremos a verlo, ¿vale? A verlo en gameplay cuando salga. Y el netcode y eliminar a los hackers, pues eso es algo que tienen pendiente de eliminar, ¿vale? De corregir. Pero por lo más fuerte es el Xenoverse 2, el World Mission, y por supuesto hablar del Dragon Ball Project Z, ¿vale? No se sabe si es el nombre definitivo, dicen que es el sucesor del legado de Goku de la Game Boy Advance, juego que vamos a jugar en directo aquí, pues bueno, pues dentro de poquito, y que bueno, que merece bastante la pena, merece bastante la pena jugar a ese juego, porque creo que está muy bien. Yo lo jugué en su momento para la Game Boy Advance, y está muy bien. Y bueno, sobre el Project Z, se espera conocer algo más del videojuego. Recordamos que sale en el 2019 y por tanto sacar un tráiler en L3 podría ser, pero como mucho en L3 sacarían lo que viene siendo, pues bueno, pues digamos la fecha de lanzamiento del juego. A lo mejor sacan un gameplay y la fecha de lanzamiento del juego de Project Z, estoy hablando de Project Z, no estoy hablando de nada más. Y eso es lo que se espera. En la revista se espera algo de Project Z, pero no algo muy potente, no algo muy fuerte. Pero sí que se espera algo de Project Z. Yo lo espero con ansias. Ese juego, por supuesto, lo vamos a jugar al canal como el Super Dragon Ball Heroes World Mission. Pero lo más importante para este canal es la información del Xenoverse 2 y lo que salga en la revista V-Jump. Ahora bien, Mark, ¿cuándo se publica la revista V-Jump? ¿Cuándo va a salir la revista V-Jump? Pues se esperan filtraciones, ¿vale? Para el 15 de marzo, ¿vale? Se esperan filtraciones para el 15 de marzo. Esta es una noticia que no sé con mucha seguridad, ¿vale? No sé con mucha seguridad y la estoy diciendo un poquito al vuelo. Lo de la salida de la revista de la V-Jump. Se está empezando a filtrar que saldría el día 15 y que el día 15 tendríamos capturas, tendríamos cositas. No lo sé. ¿Tenemos la opción en el canal de comprarla? Sí, pero tardaría bastante tiempo. Una edición en Japón, ¿vale? Tendría que comprarse a través de Amazon Japón para todo aquel que quiera. Puede comprarla en Amazon Japón. Madre mía, qué paliza le estoy dando a Freezer. Me lo estoy pasando bien. Y finalmente eso. Finalmente quería comentaros un poquito cómo está el asunto. Quería comentaros algunos gadgets que hay en Dragon Ball Xenoverse 2. Como la del Kaioshin. Como lo del DLC. O las noticias del Xenoverse 2. Porque a diario... No es que quiera hacer vídeos iguales. Es que a diario me preguntáis. Mark, ¿qué va a pasar con Xenoverse 2? ¿Se sabe algo del Xenoverse 2? Pues ya en este vídeo lo aclaro. Creo que queda... Bastante claro. Si está... Vale, ha llegado Metal Cooler. Vale, Metal Cooler me da igual. Voy a abrir un par de sobres porque estamos esperando a Kefla. También haremos un directo pronto, ¿vale? Así que creo que si apoyáis con un buen like este vídeo, haremos un directo pronto de Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Consiguiendo sobres, a ver si nos sale Kefla o nos sale algo especial, ¿vale? Porque necesito a Kefla. La necesito en mi vida para hacer mi full team, para completar el trofeo que me queda, porque tengo el 99% de trofeos aquí. Y eso se debe a que he tenido una mala racha, una mala racha, ¿vale? Y ahora tenemos personajes buenos, pero nos falta Kefla. Vamos a hacer el inicio de sesión y vamos a tirar un pack de opening de lo que viene siendo las figuras, ¿vale? Y me gusta hacer estos vídeos hablando con ustedes. Me gusta hacer estos vídeos hablando con ustedes. Y por supuesto, si queréis más novedades o alguna filtración nueva, tenéis que seguirme en Twitch y en Twitter, ¿vale? Sobre todo en Twitter. En Twitter filtraré todo, iré filtrando todo, ¿vale? Vegeta SR, Bardock. Pero en el canal de Twitch estamos por las noches y nos lo estamos pasando bien. No gano ni un euro, porque tienes que hacer mucho ahí para ganar en Twitch. Pero me lo paso bien con vosotros y estamos jugando al Fortnite, juego con suscriptores. Y es algo gratificante, ¿no?
el estar con vosotros y poder leeros a todos, porque aquí en los chats pues a todos os puedo leer. Y estamos dándole la caña últimamente al Fortnite, me he viciado, no sé por qué, después de 8 temporadas me llega el vicio a mí. Ahora, tengo el pase de batalla de la temporada 8, tengo los desafíos de la primera y de la segunda semana hechos, me faltan algunos diarios, por tanto, os recomiendo que os paséis por el directo, o por lo menos me sigáis. Se vienen juegos como el Devil May Cry y todo eso, que están bastante bien. Y nada, Saiyans, deciros que sois los mejores y que voy a abrir otro pack opening para despedir el vídeo. Y esto lo voy a vender. Perfecto. Voy a abrir otro pack opening para despedir el vídeo. A ver si me toca alguna vez a mi ansiada Kefla, que la espero, la amo, la deseo. Y por aquí, pues, ya está todo contado, ¿no? En la próxima edición de Love Jam veremos novedades del Dragon Ball Xenoverse 2, segurísimo. Veremos alguna novedad especial. Veremos el Project Z. Veremos algo de Super Dragon Ball Heroes World Mission. Veremos, por supuesto, One Piece. Veremos esas cositas, también las veremos. Pero no son bastante llamativas. Lo más llamativo para mí es el Xenoverse 2 y el Project Z. Y a esperar que salga, pues bueno, pues contenido nuevo, información nueva. Y aquí estaré en el canal para informaros de todo. Así que activad la campanita, Saiyans, porque creo que se viene algo realmente épico. Último pack que abro. Aquí me va a salir Kefla. Te lo digo, te lo afirmo, te lo aseguro. Vale, Piccolo. Vale, Piccolo SR. ¡Uah! Androide número 16. Kaba. Zamasu. Venga, Kefla, Kefla, Kefla. Pues nada, pan. ¡Pan! Pues nada, no ha salido. Pues bueno, seguiremos intentándolo. Estaremos en directo abriendo sobres algún día seguro. Y si no, en el canal de Twitch. Y nada, muchas gracias por verme. Muchas gracias por aguantarme todos los días. Desde aquí, Mark, comentando con toda la información del Xenoverse 2. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao.